Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther. Espero que todos estéis muy bien. Y os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Cáncer. Escuchadla si tenéis a Cáncer como signo solar, ascendente, lunar. ¿Está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona? Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, y lo sabréis todos, lo aseguro, con todo tipo de detalles o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi email, que están en mi caja de descripción, contándome todo lo que os sucede, y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque amigos, la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Cáncer. Revelemos los secretos con la alta sacerdotisa. Eres tú. La luna es tuya, es tu madre. ¿Qué quiere esta persona contigo, Cáncer? ¿Qué es lo que siente? ¿Alguien se fue? ¿Fantasea contigo todo el tiempo? ¿Está trabajando cerca de ti? ¿O te invita a la carpa de sus sueños? El subconsciente en el 9 de copas. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas sintiendo amor para saber qué va a ocurrir, qué siente y cómo conseguiréis manifestarlo. Cáncer. Muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes. Tantísimo cariño, amigos. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y recordad que ahora mismo aquellos que os unáis al canal veréis diferentes niveles, nivel magia. Tenéis el amuleto de un ángel para que alguien regrese con vosotros. Os he dejado las instrucciones, las oraciones, palabras secretas. Ya está activado, amigos. Y este mes haremos también un ritual de amor afrodisíaco. ¿Queréis sentir esa pasión? Veréis cómo sí. Cáncer, yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y arcángeles, para vosotros, Cáncer, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Cáncer, ¿qué es lo que siente? ¿Qué siente? Yo te toco. Cáncer, espiándote, ¿qué siente esa persona? Cáncer, ¿qué es lo que siente? Amigos, mirad esto. Si la pudieseis tocar, está bastante caliente la carta. Se hubiese quemado, amigos. El 4 de bastos ha saltado en las velas. Y es una carta con 4 bastos. Fuego, amigos. Aries, ¿qué es lo que siente? Esta persona espiándote mucho, Cáncer, reunidos en la base de la baraja. Para aquellos que tengáis relaciones a distancia o no, mirad, 3 de pentáculos, Capricornio, llamas la atención de esta persona. Alguien está hablando de ti. Has entrado en sus sueños más lúcidos y húmedos. Te estoy tocando a través de los espejos que son portales. Sabes cuánto te quiero. Y no hace más que mirarte, Cáncer. Paje de espadas, Acuario, Libra y Géminis. Estoy interesado en los relatos de tu vida. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás posteando? ¿Estás con alguien? Esta persona, amigos, si no está contigo, necesitas saber si tienes un gran amor. ¿O estarías dispuesto, dispuesta a estar con él o con ella? Si sois una pareja, hay un viaje de por medio o un encuentro. Si estáis en diferentes lugares, países. La carta del yo te toco es una bailarina porque las almas y llamas se sienten así, sincronizadas. Y cuando estamos hablando de cuerpos como los vuestros, en una boda, hay un signo muy material aquí, que es un anillo, un compromiso. Cáncer,
Vamos a colocar Aries en las almas y llamas 4 de bastos, admiración, 3 de pentáculos, Capricornio, todos los signos de aire y reunidos. ¿Qué más quiere? Cáncer. ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros? ¿Y qué quiere decirnos, Cáncer? ¿Qué es lo que siente San Rafael, el sol? Vamos a dejarlas. Está el 4 de espadas. Necesita tu compañía. Alguien se está desalentando o se encuentra mal con ese 4 de espadas. Necesito el sol, levantarme por la mañana, saber que hay alguien conmigo. Posiblemente más que hablar. Estamos hablando de un espacio de sanación, Cáncer. Con el 4 de espadas, que es Libra, donde Jesús está en estas vidrieras, sanándonos a todos, en una iglesia. Y el sol, número 19, Leo, me estoy muriendo por tu ausencia. Cáncer, literal, mira cómo está este personaje, ¿qué hace? Está muy apagado, y aquí precisamente no es que esté brillando demasiado el sol. Me estoy muriendo por tu ausencia. ¿Qué más? Cáncer, ¿qué más siente? San Rafael, San Miguel. Metatrón, ¿qué es lo que siente esta persona? 9 de espadas, ya os lo he dicho, Cáncer. ¿Qué es lo que siente? Necesito salir de los lugares donde estoy. Cáncer, ¿qué es lo que siente? Hay una culpa muy pesada también. ¿Qué siente esta persona? Cáncer, el as de bastos. He sentido hasta ahora. Algunos cumplisaños o vuestra persona sería un buen espacio para celebrar cumpleaños soplando las velas. Necesito levantar este ánimo con la carta del sol, el as de bastos. 9 de espadas, Géminis. Dolor, tortura, pensamientos, fantasmas, terrores nocturnos. Hay ansiedad en estas cartas, amigos. Si esta persona no está contigo o está pasando un trance y necesita mucho de tu ayuda, el universo está con vosotros, Cáncer. Enciende una vela. Puede ser para San Miguel. San Miguel, protección. San Rafael, sanación y amor. O San Gabriel. Elige, Cáncer. Enciende esa vela con esa chispa de las Sebastos para tu persona. Cáncer, ¿qué es lo que siente? ¿Qué más siente, amigos? Tenemos aquí una familia de San Miguel que lo acabamos de nombrar. El mundo es el alma. Hay un espacio abierto, familiar y lleno de paz para vosotros. Por eso las vamos a dejar por San Miguel y el alma. Alguien necesita mucho por ti. Estoy muriendo, amigos. Estoy sintiéndome mal. Se puede ver constantemente estas espadas y este dolor. En el mundo, Capricornio y Acuario, levántame. San Miguel, número 14, Sagitario. Vais a encender esta vela. Ya os he dicho, puede ser San Miguel, San Rafael, elegís. O a todos ellos. Os espera la luz del sol. Desde el más allá también es este mensaje. Cáncer, cárgate de energía. En el sol, en la tierra, en campos, en aventuras. Con tu familia también y tu pareja. Es mucho mejor cuando estamos con alguien y nos entendemos. Algunos tendréis hijos. En este día de copas, Piscis, hay que salir de la oscuridad. El caballero de pentáculos, Virgo y Leo. El sol vuelve a ponerse entre nosotros para cruzarnos. Cáncer, ¿qué más? ¿Qué es lo que siente esta persona? Tenemos aquí varias cartas, Cáncer. ¿Qué siente esta persona por vosotros? ¿Y qué más quiere decirnos? San Rafael, amigos, el 9 de pentáculos, gloria,
¿Qué es lo que siente? ¿Qué siente, Cáncer, esta persona por vosotros? Y sacaremos tres cartas más. Cáncer, ¿qué siente San Rafael, San Miguel? El 8 de copas, Piscis. Es el comienzo de una nueva aventura para vosotros. El loco también ha tratado de salir. Cáncer, ¿qué siente esta persona? ¿Y qué trata de decirnos? Amigos, ¿qué más siente? ¿Qué es lo que siente? Tenemos este 7 de pentáculos, trabajo duro. ¿Qué quiere deciros? Cáncer. Voy a dejar estas cartas, casi salen fuera de la mesa. Hay que retomar. Puede ser lo que dejasteis. O alguien está en llanto, hay mucho sufrimiento en esta persona. Si se fue, también quiere volver, con el 8 de copas, Piscis. 5 de copas, Escorpio. ¿Nos espera otra vida? ¿Será provechoso nuestro esfuerzo? Sí, Cáncer. El Papa pide consejo a los que estén a tu lado, pero yo más siento que esta persona necesita de tu aliento, de estar muy cerca de ti. Puede que le preocupen muchas cosas. Con parejas y familias podemos resolver muchos asuntos. El Papa, un contrato para ti. Número 5, y tenemos a Tauro. ¿Qué más siente? Cáncer. ¿Qué es lo que siente y quiere deciros? San Rafael, San Miguel, dos cartas más. Cáncer para ti, la justicia. Cáncer. ¿Qué es lo que siente esta persona? Amigos, la rueda de la fortuna. Un caballero de copas en la base de la baraja. Cáncer. Alguien querrá regresar o tú encontrarás una persona fantástica. La justicia también es divina. Hay sentimientos de culpa en el 9 de espadas, 4 de espadas. Y también hay mucho llanto. La esperanza de volver a verte y de que tú me ayudes a sanar también. Hay un corazón que ni siquiera está en la carta de la justicia. Lo está, como lo veis. Me refiero al 5 de copas. Amigos, ¿cuántos sentimientos y cuánta carga tiene esta persona? Estoy segura de que alguien cree en Dios aquí, con el 5 de copas y la justicia. ¿Podrá ser el momento de encontrarnos? La rueda de la fortuna, Sagitario. Número 10. Anubis y guías están aquí para hacer justicia divina. No son venganzas, Cáncer. Tú quieres o anhelas un gran amor. Con el caballero de copas, Acuario y Piscis. Quiero decirte que te quiero, digo, que te amo, que iluminas mi vida, que parece que nuestras vidas están cruzadas. Cáncer, tú ya has hecho algo más por esta persona. Si es tu esposo, tu esposa, un gran amigo, amiga, hasta luchas por él o por ella. Yo estoy viendo no solamente confianza, emociones, calidez, tus abrazos, sino incluso ayuda económica de cualquier tipo, si esta persona lo necesita. Cáncer, también él o ella van a llenarte y a complacerte, porque eso sería una pareja, una familia. Acuérdate de encender tus velas. Los ángeles estarán ayudándote y Jesús también en este 4 de espadas. Todos en algún momento estamos en esta carta. No tengamos tanto miedo. Cuando nos preocupa mucho algo, ¿tú te has sentido así? Estás recibiendo, por si no lo has visto, una fuente del universo. Sí, Cáncer, aquí también hay bendiciones y mantas que os abrazan con rosas rojas. Vas a colocar unas flores en tu salón. Durante estos próximos días, mientras que enciendes estas velas para los ángeles. Y que el sol os cruce. Amigos, Cáncer,
quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados, quién es esta persona para vosotros y qué deseáis. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en las siguientes lecturas. Y que así sea, Cáncer, para ti, tu familia y vosotros. No quiero perderme el resto de mi vida sin estar contigo. Muchos arcanos mayores, como veis. Un mensaje divino, de Dios, del universo. En el 9 de pentáculos, la luna está en Virgo. Alguien te ve así. Y cuando aparece esta carta, Cáncer, es independencia. Algunos estaréis solteros, otros no. Te ve brillar. Sí hay abundancia, Cáncer. Lo que sea que haya pasado se reparará, con la justicia alcanzando el mundo. Tus oraciones sí llegan hasta los cielos o más. Cáncer. Bendiciones a todos y feliz semana, amigos. Gracias.